Okay. Good morning. I'm very happy to be here, and thank you very much for welcoming me. Just to say you, I'm very afraid to speak to you because it's my first speech in English. And today I'm happy to be blind because I can see if you don't understand me. But let me talk to you about the upcoming World Summit on Accessible Tourism, named Destination for All. Maybe you remember the first edition took place in Montreal on 2014. It's organized by Kerul Association. A lot of you maybe know the famous André Leclerc. And after a lot of meeting with Kerul and a very good exchange of experiences, I'm happy to inform you that the next World Summit of Accessible Tourism, on Accessible Tourism, take place in Brussels in 2018. Well, next summit will be chaired by Isabelle Ducharme from Kerul and myself from CAWAB. CAWAB is it's the collective accessibility Wallonia Brussels. There is a steering committee to lead the summit, and it's composed by the four tourism Belgian tourism ministers. Belgium is a little country, but we have a lot of tourism ministers. INET, of course. ISTO with Charles-Étienne Bélanger, the International Union of Transport, or Public Transport, and the University of Brussels. And we can also count on Ivor Ambrose to chair the program committee. Ça va, Didier? Okay. Alors, this second World Summit will be present the innovation and the good practices to develop the accessible destination for all. And at the same time of this summit, we organize an exhibition for the destination. Well, it will take place on Brussels on 1 and 2 October 2018. During these two days, the European capital will become the world capital of accessible tourism. Just know that in January we start the collapse track, and in April we start the online registration. If you want information, you can see the website destinationsforall2018.eu and or send an email. Nice to welcome you on Brussels on October. Thank you very much.
Thank you, merci, gracias, Vincent and Emil. A continuación le paso la palabra a Tatiana Alemán, directora técnica de Accesibilidad Universal, Cultura y Turismo de Prediff. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a explicar cómo colaboramos desde nuestra organización, que es una entidad que representa a las personas con discapacidad física a nivel en el ámbito nacional y que en cada una de las comunidades autónomas españolas estamos representados también por otras organizaciones territoriales y municipales en algunos casos. ¿Por qué Prediff trabaja en el ámbito del turismo accesible? Porque Prediff es una de las 11 entidades nacionales que recibe una subvención de la Administración Pública Estatal para organizar vacaciones para personas con discapacidad. Prediff nace con este programa de turismo y termalismo. Este programa nos enseñó que los turistas con o sin necesidades de accesibilidad no tenían ninguna diferencia a la hora de seleccionar sus actividades de ocio o sus actividades lúdicas o de turismo. Pero sus necesidades de accesibilidad sí marcan una diferencia. ¿En qué momento? Entre el destino que escogen para irse de vacaciones y el destino que descartan para irse de vacaciones. ¿Y en qué consiste esa decisión? La mayor parte de esta decisión es por la información previa al viaje que puede adquirir para tomar la decisión o optar por ese destino. Y esto es una, eso es el único hábito turístico que diferencia a una persona con o sin discapacidad o con necesidades de accesibilidad en general. ¿Qué hizo Prediff para ayudar a los destinos turísticos españoles y a las personas con discapacidad a las que representamos para poder ser más autónomos y de poder hacer valer sus derechos de poder decidir por uno u otro destino turístico en España? Hicimos en colaboración con distintas administraciones públicas, la primera de todas, el Ayuntamiento de Madrid en el año 2002, una serie de guías de turismo accesible donde se ofrece información descriptiva, que es el tipo de información, no hay juicios negativos, no se valora si está bien o está mal, sencillamente se dé cuenta qué es lo que se va a encontrar. Porque esto es lo que nos pedían las personas, poder decidir por ellas mismas, entre uno u otro establecimiento. Después de hacer toda esta serie de guías, vino Fundación Vodafone en su programa Connecting for Good y nos propuso poner toda esta información al alcance de más personas a través de las nuevas tecnologías. Y es cuando se crea la aplicación móvil y la página web Tour for All de turismo accesible. Desde el año 2012 hasta este año, a principios de este año, Tour for All era una aplicación y una página web que se limitaba a ofrecer información verificada por expertos. Pero las personas con discapacidad y con necesidades de accesibilidad en general, nos pedían ser ellos quienes también pudieran alimentar esta página web y esta aplicación móvil y poder puntuar y evaluar los establecimientos turísticos españoles. De ahí viene que Tour for All ha tenido un proceso participativo y colaborativo de todas las entidades sociales españolas, muy parecido a lo de Accesi, que representan a las personas con discapacidad en España. Y también han participado otras entidades que son referentes en el ámbito de accesibilidad y del ámbito estatal, como el CEAPAT, el Centro Estatal de Ayudas Técnicas, CENTAC, también que es una fundación que trabaja por las nuevas tecnologías accesibles, y los Centros Especiales de Empleo que diseñan, nuestros proveedores, que diseñan estas aplicaciones móviles, son donde trabajan las personas con discapacidad, son centros especiales de empleo que contratan a personas con discapacidad. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta plataforma? Dar el poder a los turistas con necesidades de accesibilidad para que ellos puedan premiar
o puedan, se va a escuchar fatal, pero castigar, se podría decir, aquellos establecimientos accesibles, aquellos establecimientos que no son completamente accesibles. Siempre desde el punto de vista positivo, lo que hemos hecho es construir un cuestionario donde recoge la información objetiva y esencial que necesitan las personas con discapacidad, y este cuestionario está en 11 idiomas, en todas las lenguas oficiales españolas y en alemán, inglés, francés, portugués, italiano, mandarín y castellano. Creo yo que no se me queda ninguna. ¿Por qué hemos construido este cuestionario? Porque queremos que la información no sea como el semáforo, verde accesible, amarillo así, así y rojo inaccesible. Queremos que ofrezca información útil para las personas, para que puedan, que les permita decidir por un destino o por otro establecimiento. ¿Cómo colaboramos con los destinos? Les damos la oportunidad de que Tour for All sea su canal de promoción de la oferta turística accesible. En la plataforma se destacan los destinos accesibles españoles. También recomendamos experiencias concretas que pueden ser rutas del vino, vías verdes accesibles, que son los antiguos trazados ferroviarios rehabilitados, turismo de sol y playa, turismo cultural. Puede ser cualquier tipo de experiencia y esto está a disposición de las administraciones públicas. También con Tour for All queremos ofrecerles indicadores que les permiten gestionar la accesibilidad en todos los niveles en su destino. Para las empresas, les damos no es un sello de calidad, les permitimos formar parte de un club de producto, de formar parte del producto accesible Tour for All, y se les da un distintivo que les permite diferenciarse de la competencia por ser accesible y mejorar en el tiempo con el apoyo de nuestra organización. ¿Qué requisitos se le piden a las empresas? Cumplir unos criterios mínimos de accesibilidad, comprometerse con la mejora continua de la accesibilidad y a medio plazo formar a su personal para que sepa acoger de forma adecuada al público con necesidades de accesibilidad. Y por último, el último nivel de colaboración y el primero y el por cual se ha cambiado toda la plataforma son las personas con necesidades de accesibilidad. Y es en ellos que nos queremos enfocar, y para eso hemos creado, para promover el uso de la aplicación, hemos creado un evento que se llama Fiesta Tour for All, donde voluntarios, personas con discapacidad o ciudadanos comprometidos nos vamos a la calle y de forma coordinada introducimos en la aplicación datos de los establecimientos que cuentan con condiciones mínimas de accesibilidad en la aplicación móvil. ¿Qué queremos hacer con esto? Tener un mapa de recursos turísticos accesibles de toda España, y esto se va a realizar cada uno de estos eventos con nuestras entidades territoriales, con nuestros PREDIF autonómicos que están distribuidos por todo el territorio español. Para terminar, solo quiero poner un vídeo que dura 45 segundos. Gracias. ¿Buscas información fiable sobre accesibilidad cuando viajas? Te invitamos a formar parte de Tour for All, la mayor base de datos de recursos turísticos analizados por expertos y otros usuarios, que te ayudará a planificar tu viaje. Con Tour for All es muy fácil localizar hoteles accesibles para personas en silla de ruedas, transporte adaptado, encontrar restaurantes con cartas en braille o lo que necesites para disfrutar plenamente de tu experiencia turística. También puedes recomendar establecimientos, puntuarlos por su accesibilidad y guardar tus favoritos. Además, podrás comunicarte con otros usuarios que tengan tus mismos intereses. Descárgate la app o entra en tourforall.com y promueve el turismo accesible en el mundo. Muchas gracias, Tatiana. Supongo que los aquí presentes todos tendréis ya descargada la aplicación
Y también os invitamos a entrar en la página web, que está, es realmente accesible y con un diseño muy, muy bonito. A continuación, os presento a Magui Yael, responsable de accesibilidad del Comité Regional de Turismo de Paris-Île-de-France. It's better to be. It's okay? Do you hear me? Yes? Okay. Hello, everybody. Thank you for the invitation. I'm Marie Yael from the Paris Region Tourist Board. So I work for Paris and all the region. Okay, so who are we? I think you know who are we, Paris. But just to remind you that last year we received about 45 million tourists in our destination. So it's a big issue for us, tourism. So the Paris Region Tourist Board promotes Paris Region destination, and we work with stakeholders in the tourism industry to promote and develop the destinations. We are two people working every day about accessibility and universal design, and our aim is universal accessibility, one service for all and product equipment for all. We work with all the professionals, so accommodation, restaurants, tourist office, theater, museums, monuments, etc. And we try to provide tools to help the professional to improve the welcome and accessibility. So the last thing, we deal with accessibility since more than 10 years now in Paris region. Just an important thing, as you know, we have a law in France, the law of 2005, which concerns all the places open to the public. So in this context, the Paris Region Tourist Board supports all the tourist industry concurrently to this national law, which is very important in France. And it deals with tourism too, of course. So our mission is to make dedicated backing for tourism professionals. So as you can see, the dedicated backing covered a broad spectrum. We work every day with museums or regional park or zoo, restaurants, etc. I put some photos of different projects we support. We make individual support with my colleague about technical questions, about accessibility of built property, about communication. About, we organize, for example, users tests in a museum or etc. And we set up adapted documents, for example, with extended character for visually impaired people, or documents easy to read, easy to understand. You can find all our tools, if you want, on our professional website, that it's pro.visitparisregion.com. The other main thing is the training courses we develop for 5 years now. The first tool about training is our online session. The name is Reflex Accessibility. You can see on the left side. It's a learning session online. The aim is to train professionals working in the tourism industry by testing their skills and behavior when they welcome all kinds of visitors. So it's a distance training. And your task when you play is to receive and welcome a visitor without knowing his disability or his special needs. And you will have to make improve the scenario by choosing the right answer among many others proposed to you. The second training courses we set up is thematic trainings about a very precise subject. For example, next year we will focus on signing, audio description,
Alzheimer's disease and adapted products for people with hearing disabilities. Last but not least, we have set up on-the-job trainings. The awareness trainings deal with the different disabilities and specifically the invisible impairments. And at the end of the session, we organize for a simulation in order to raise awareness among professionals. So all these trainings are free for the professional and are organized by my colleague and me. To speak again about the tools, so you can, for professionals, so I'm sorry because it's written in French, but all these tools are on our website. We try to make practical tools to share knowledge about the regulatory framework and to spread best practices in the region. For example, it deals with how to provide adequate space for people with special needs. There are practical guides about built property, about cultural mediation, about web accessibility of the websites, etc. They can find also a suppliers directory or an agenda of accessible events in Paris. And also a legislative watch, because as you know, in France, we have a very, very strong legislative context about accessibility. Last but not least, I just want to speak about our regional tool, accessible.net, in which this is a website in which we reference accessible places and services of the region, so you can find museums, theaters, restaurants, transports, etc. The aim is to provide detailed and credible information about accessibility of the region. Professionals declare the degree of accessibility of their places on the website, and there are dedicated criteria for people with disability, families, older persons. And those criteria highlight signpostings, buildings, and cultural tools they can find, for example, in a museum. Moreover, our team visits the place and certify accessibility. So my colleague and me, we are every day in the field to visit the places, and we come back every 2 years to update the information. There are now about 370 touristic places in Paris region, so we hope that it will increase. And we also, there is also an agenda about accessible events visitors can find in the destination. So just to conclude, I think I have time, so 1 minute. In conclusion, I want to remind that our goal, like you, is to ensure a quality welcome and accessibility for everyone. Accessibility is an essential part of hospitality in Paris region, and it improves the quality of tourist services and the brand image of the destinations. The diversity of the actors, public, private, the cultural heritage we have, the visitors numbers in Paris, it's a richness all the day, but also a challenge for us, as you know. And I can say that major efforts were done in the field to improve accessibility. We have a lot to do again. As you know, we have the Olympic and Paralympic Games in 2024, so it will be a big challenge for us to welcome the world in Paris. And I hope that this event brings long-term positive social and economic changes and popularize the Olympic values, such as accessibility and universal design. So it will be a great opportunity for us to improve and to, I hope, to better illustrate our commitment to quality and accessibility in Paris. Thank you so much.
Merci, Marie. La verdad es que cualquier iniciativa, la forma de trabajo, las acciones que ponga en marcha un municipio como París en cuanto a turismo, pues merecen ser seguidas por todos los destinos. Muchas gracias. A continuación, paso la palabra a Pori Healy. Viene de Irlanda, es el CEO de Universal Access y miembro de la Junta Directiva de INAT. Pori. Good morning. Thank you very much, Madrid, to Prodif for having me here, to the Madrid government. I always like coming to Madrid because it's a beautiful city and usually beautiful sunshine. But we didn't get the sunshine today yet. I would like to take us back a small bit, something that Jesus and Martin Hing said earlier. I would like to look at it from a business opportunity, because I think we can talk about compliance all day long, humans as people, but we need to engage the business sector very much to drive this forward. And the only word they understand is money, the colour of money. So it's about engaging them, both the public sector and the private sector going together. And just go on. So first of all, when I go to businesses, be it at destination level with the public sector or be it at private level with a private business, I don't go in telling it's about a person with a disability. I go in and say, we're talking about people. And it's the disabling fact is the environment, the product, the service. So we have to change that. So realistically, when we talk about accessibility, we're talking about everyone, from the young families, pregnant women, all the way up with buggies, heavy suitcases, and then right into all the different impairments. And we shouldn't make it as a niche market, I believe, because we're talking about people. Everyone is a person, and it's very important to respect everyone and to give them a quality service. When we talk about accessibility, it's very important that we look, if we look at it from Design for All Foundation or Universal Design, we're looking at it is essential for 10% of the population. It's necessary for 40%, but it's comfortable for every one of us. So if we begin to build it in at the outset, it becomes an absolutely great way for future-proofing assets and bringing value to assets as we move forward. This is a very important slide, I think, because when you look at it, seniors make up 2/3 of the disability market accessible tourism as we're aging. Now, we all know that aging all over the world is we're all living longer. And that's going to keep happening over the next number of decades. So we have to prepare for that. And I think from the statistics we'll see here, at the age of 65, we have over 43% of females will have some type of a disability. With the males, it'll be only 30%. But for all the ladies in the room, the men will be dead first. So when we move forward, we have to make sure that we're catering for that market. That's very, very important. In Europe, over 25%, nearly 25% of the population have an access need. So if we look at it, we are now catering for nearly 200 million people. So what business or what city does not want to have 200 million people there as an opportunity for more business? Over 55 accounts for 39% of the tourism markets. So again, we must prepare to get that. Seniors take 6 to 7 trips per year in Europe. They spend more and they stay longer. So all of a sudden, this is becoming very simple mathematically. It's just very good business to make sure you include everyone in society. Persons with disabilities, as we know, travel on average with 1.9 people. But it's a lot more, as Martin said this morning. And Martin is a very good example. Coming from Melbourne, he comes, stays for 1 week, but not alone. He brings his 2 daughters and his wife. Now, that's a huge value to Madrid for the week. And Madrid is able to take it as a city. They're prepared, they're opening up, welcoming.
but every other business in Europe needs to see that opportunity as well. Worldwide, and it's going to change, in cities that are out after conferences, seminars, and events, they're going to, the person that makes the final decision is going to be looking at the access of that city, that destination, and that business. And that's huge business for anyone that's in that conferencing business. We all understand that. So again, it makes good sense to be accessible. Finally, on that slide, I thought it was very interesting. In Madrid, and I just took it out to the census, and it was a 2011 census, you've nearly a million people inside in Madrid that's over the age of 65. That's probably more. So straight away in Madrid, for private businesses and for the public sector, it makes great sense, because that's a million people on your doorstep that is looking for accessible services, especially in the tourism market. Just to bring it a little bit wider from the different countries, in the UK, Visit England started doing surveys to quantify it, and they said, and the decision, how they did the survey was, a person where the member of the party has an impairment made the decision where they were going. And on average, they brought in 12.4 billion euro into that economy from accessible tourism. And they were only tipping at the very edge on that. But the nice thing about it, they stayed 3.3 nights, they stayed longer than a normal tourist coming in, and they spent more. Now, I think that's very important. And the second one, we'll just go to a smaller country in Scotland. And in Scotland, a small country, 1.5 billion euro. The minister said at an ENID conference last year for national tourism organisations, the minister said in Scotland that accessible tourism now was the most important thing they had for that country, because it was driving the economy and it was the way forward. But if we look at what they did, since 2009, their mainstream tourism was down by 3%, but their accessible tourism grew by 21%. And when you do a correlation into the value of that tourism, all their tourism was up by 6%, but their accessible tourism was worth a value of 20% more. So it just makes good business sense. In Killarney, that's my hometown, in Ireland, would you believe, we have no national policy. So I'm in the private sector. Every day I go out to promote in creating a destination or businesses. It's with my own money. I don't get funded by nobody. So I am putting my money where my mouth is by actually going and giving the business opportunity to the businesses. For last year, ENID, and I'll show you more about that in a moment, are bringing out a new international label program, which will be for every country. And we tested that in Ireland last year. We had an oversubscription. We wanted probably in the basis of 7 or 8 hotels to go through this process. We ended up with over 20, and we had to come back with 12 eventually. Now, what they did and what they went through, we trained over 440 managers and operation staffs inside 3 weeks, and every one of them hotels paid for that themselves, their consultancy. It wasn't free. They actually paid for it themselves. We'd completed all website audits, did audits on the built environment, products and services, delivered reports to them. Then we started creating action documents, access guides, and access policies. Because at the end of the day, what we were trying to do is to embed it. It just becomes part of the business culture. The exact same as they have housekeeping, as they have accounts, as they have marketing. Accessibility now is inside in their private businesses as just another part, and it becomes a normal part because they understand the value of what it's worth to them. They don't see any person coming in the door now with a disability. They see the person coming in as a person looking for a service that has money to pay. And that's where we're trying to create and get them to. So can we afford to lose that business? Just to give you a couple of examples, I showed you national figures, but just to give you a quick example from down at a local level. One of those hotels, on the back of the training and the policies we created, won a contract for a conference. Accessibility was part of the tender process, and it was worth 250,000 euro to them for 2 years of the conference. They got a 900% return on that one piece of business. Now, them figures are unbelievable. That hotel now is doing everything
on accessibility. They're making sure that it's part of their brand because it's good for them. It allows, because what they want is to make sure that the guests they had yesterday, as they're aging, they want to keep them for tomorrow. So now they must know, they must prepare the product, the service, and the offering. Another hotel where we did training on it, they had very little take-up in accessible rooms because they expected the person with an accessible need to come up and to ring or to knock on the door and say, I'm here. But we told them, no, you must market it, but you must market it as accessible to all. And the last 12 months, I got the figures before I came here, that same hotel has now 93% occupancy inside in their accessible rooms. So again, they're absolutely delighted. Very quickly, hotels that create and go on to WCAG accessible websites, one of them in particular, which was not part of the pilot, their online bookings grew within 12 months by 28% when they went accessible. Now, that's huge. When you start talking that business to any business, they understand that. 28% increase on the last year, fantastic. And a restaurant, by training again, because training is very important in all the sector, I think, and we all agree with that. If you don't get the training, it takes away most of the barriers. Training can take away an awful lot of barriers. And in the training, where we trained restaurants, from improving layouts, fonts and menus, waiters got 12% more orders per server. They are facts. And one international group who had 50 hotels on the first year after their training increased their revenue by 15,000 extra bedrooms. These are all coming statistically from the private sector. So I think it's a huge opportunity, and that's why I'm delighted as well today to thank you for being here, to be able to just give 2 seconds on Enet and what Enet is doing internationally. As we've heard this morning, everyone is making reference to Enet, and that is fantastic to hear. They're recognised now globally as the leaders, as the place to go to get information, resources. Ivor would have said the big land bank of information that's there is huge. So next year, the international quality label will be launched, and it's a certification process. So there'll be, it's part of it will be access policies for businesses in place to give equal opportunity as you, the customer, but also as the employer, because it's very important that people with disabilities get into employment. And if the facilities or the products and the services are right for the customer, then they're right for the employee as well. So we'll get more people working, and that's very, very important. Second thing, it's very important that we audit and get quantified information from buildings, the facilities, and the services. Staff training is another part of it. And then at the end of it, it's to get quantified, accurate, accessible information. That's the most important thing, because if you do every bit of that, if you don't tell people, they won't know it and they can't come. So it's about getting it out there. I want to congratulate at this point Pradeep for the Tour for All. Fantastic, and it's a great way, the engagement already, that is absolutely fantastic. And I know Pradeep are looking the same as Unse, that after, in the Tour for All, eventually that they will get their base, some of them, up onto the international stage. And that's a great collaboration going with everyone. And finally, as I said, about making a WCAG accessible website. That's very, very important. So universal design should be in procurement in everything we do going forward. And if you're in the public sector procuring, or if you're in the private sector procuring, the onus becomes on the supplier then to make sure that they're giving you accessible products. So you turn the whole information all around. And finally, what does really accessibility means? It means comfort, safety, sustainability, inclusive to all, and more revenue. And I think that's very, very important, because that's what we all want. Every person just wants a service. So finally, as we have from the Enet, what is business accessibility? It's improving quality, increasing market opportunities. It will give civic pride, as we know here today. It's very evident in Madrid. People are very proud and should be very proud of what you do as a city for everyone. It makes you more competitive, gives you better welcome. You will stand out from the crowd. Social responsibility, response to changing markets, and this is what we're talking about, the aging market, and creates a unique selling proposition. But the last three are very important. Seasonality, it will lengthen it. It will get more inward investment and also improve your financial sustainability. So
I think for everyone, it's a win for the visitor, it's a win for the business, and like it's a win for the destination, All Madrid for All. So finally, I would like to congratulate All Madrid for All. Delighted to be here. It's a fantastic occasion. And I would like to make sure that if we can start talking maybe just a different mindset and engaging the businesses and tell them about this great business opportunity, do you want to be part of it? And I think we'll really start to get engagement there. Thank you very much. Thank you, Pori. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos aquí parte de ese conocimiento tan grande que tienes del turismo accesible y además hacerlo con ese buen humor y esa humildad. Muchas gracias. A continuación, les presento a Claudia de Santos, que es concejala de Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, buenos días. Primero de todo, como no, dar las gracias a la organización, a PREDIF, por haberse acordado del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, porque efectivamente yo soy la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo de Segovia, pero en este momento gozosamente estoy ejerciendo la representación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El Grupo de Ciudades Patrimonio no es más que la unión de las 15 ciudades españolas, no hay más, que tengan declaración UNESCO, que estén inscritas en la lista de UNESCO como ciudades. Es decir, hay muchas otras ciudades que tienen bienes inscritos en la lista de UNESCO, pero no hay una inscripción por casco histórico, ciudad vieja, como es el caso de estas 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España. Por Dios, se me ha olvidado que tengo esto. Ese es nuestro. Ahí ven ustedes la distribución de las 15 ciudades patrimonio. Como ven, cubrimos un amplio espectro en todo el mapa y abordamos todas las comunidades autónomas. Este club de las 15 ciudades patrimonio, 15 puede parecer un número pequeño, pero 15 ciudades, 15 declaraciones como ciudad es muchísimo. Piensen que nuestro país, España, es el tercer país con mayor número de bienes inscritos en la lista UNESCO. En este momento son 46 bienes inscritos, en esos 46 bienes están nuestras 15 ciudades. Digo que somos los terceros únicamente detrás de Francia y China. Bien, este club de 15 ciudades que estamos a punto de celebrar el 25 aniversario. Las 15 ciudades se reúnen, se dan unos estatutos en los que expresan su voluntad de trabajar en pro de un mayor conocimiento de este patrimonio cultural ingente que representan la suma de las 15 ciudades que quieren ser el buque insignia de ese turismo cultural. Y ese turismo cultural, ese ser, lograr llegar a ser el buque insignia de turismo cultural, pasa por hacer una labor tremenda en diferentes áreas. No es solamente la promoción turística. Las ciudades queremos, y ese es nuestro lema, que dar la imagen, porque es real, de que somos ciudades vivas. No es una ciudad que lo es también. No son ciudades de monumentos, no son ciudades de piedras, son ciudades con vida en ellas. En ese querer dar vida y en esa voluntad de inclusión y de que el turismo sea turismo para todos
y que nuestras ciudades puedan ser el escenario de esa vivencia de un turismo cultural, como digo, lleno de vida, entra, como no, la accesibilidad. Pero no entra, como se decía antes, con la voluntad de hacer algo específico para un grupo de población específico. Nuestra bandera es que una ciudad que es buena para los ciudadanos es buena para el turista. No podemos planificar pensando en el turismo. Tenemos que planificar pensando en los ciudadanos. Y desde ahí trabajamos por ciudades plenas, ciudades inclusivas y ciudades donde, lógicamente, la accesibilidad es un punto importante. Un punto importante y, en muchos casos, un punto muy controvertido, un punto que puede generar una discusión muy interesante. Es muy sencillo. Básicamente, las 15 ciudades son cascos históricos que se conformaron en el medievo. Son ciudades, muchas de ellas, amuralladas, y son ciudades que físicamente están pensadas para que no entre nadie. Convertir esa orografía ciudadana en una orografía abierta, en una orografía inclusiva, a veces es muy complicado. Está claro que la accesibilidad a la torre del homenaje del Alcázar en Segovia es difícil, pero sí que podemos hacer otro tipo de acciones que permitan dar algún tipo de accesibilidad a todo aquel visitante o habitante que no pueda subir a la torre del homenaje. Nuestro socio, tenemos muchos socios, trabajamos con muchas entidades, pero lógicamente nuestro socio mayor y quien nos ayuda y nos orienta es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por supuesto, Tour España. Eso no sé muy bien qué es. Bien. Paso ahora, y ya sí que leo, a contarles, digamos, los pasos más significativos que hemos ido dando, porque a esta conciencia de accesibilidad universal no se llega por inspiración divina. Esto es un trabajo lento. El grupo, como les digo, está a punto de cumplir los 25 años. Este año vamos a celebrarlo. Pero hay todo un camino recorrido detrás de esto que les voy contando. Paso a detallar ya acciones concretas. Sí, la organización de cursos de formación sobre turismo accesible y atención al público con discapacidad y otras necesidades diversas. Son seminarios que surgieron de la carencia contrastada en el seno de Comisión de Concejales del Patrimonio y compartida también con Turismo. La necesidad, detectar la necesidad de una formación adecuada a profesionales del sector turístico. Y nos pusimos a ello después de recabar la colaboración de PREDIF. Bien, por estos cursos de formación sobre turismo accesible podemos decir que han participado 600 profesionales del sector, estudiantes de turismo, técnicos de los ayuntamientos, y no solamente insistimos en el componente teórico, que también, sino en la necesidad de conocer los buenos y malos ejemplos de accesibilidad en la propia ciudad. Otro proyecto llevado a cabo es la guía de buenas prácticas de accesibilidad para los recursos turísticos de las ciudades Patrimonio de España, también editada junto con PREDIF. A través de esta guía damos a conocer
las 15 ciudades como destinos patrimoniales accesibles y recomendamos a los distintos profesionales del sector turístico cómo adaptar su oferta a las necesidades específicas del público con algún tipo de discapacidad. Otro proyecto es la app Ciudades Patrimonio Accesibles. Es una aplicación accesible y gratuita desarrollada por Jabacoya Media para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con la colaboración de PREDIF. El objetivo es ofrecer a los visitantes con discapacidad y otras necesidades diversas información sobre las condiciones de accesibilidad en la ciudad y la oferta turística accesible en las ciudades patrimonio. Lógicamente, el objetivo es ser una herramienta que permita fundamentalmente la planificación del viaje. Recoge las rutas de interés en la ciudad y analiza el grado de accesibilidad tanto de monumentos como de rutas. La app está disponible para iOS y Android y también tiene una versión online en la página web de Ciudades Patrimonio que les invito a visitar. Este proyecto que les voy a contar está calentito, prácticamente recién salido del horno. Es un proyecto que por presupuesto hemos hecho en un par de años, pero el objetivo, y ahí hemos trabajado codo a codo con la ONCE, el objetivo ha sido tener en cada una de las 15 ciudades una maqueta tiflológica que permitiese explicar lo que en argot patrimonial llamamos el BUE, la zona de valor universal excepcional por la que fuimos declarados. El programa se está acabando en este momento, las ciudades están ya recibiendo sus maquetas y podemos decir que cada una de las ciudades, patrimonio tiene una maqueta tiflológica con la que explicar a personas con diferentes tipos de discapacidad qué es eso del valor universal excepcional, es decir, por qué esa ciudad fue elegida por UNESCO como ciudad patrimonio de la humanidad. Paso que creo que hay más. Puedo decirles que en el caso de Segovia, mi ciudad, la maqueta no está aún presentada, pero sí que trabajamos, la vimos con la ONCE y fue absolutamente, absolutamente emocionante ver detalles tan significativos como las personas con poca visión descubrían el codo que hace el acueducto o descubrían que su ciudad era efectivamente una de las tres ciudades amuralladas de España. Ellos estaban absolutamente emocionados y nosotros, como políticos y técnicos, también emocionados y fundamentalmente agradecidos y reconocidos de que nuestra labor servía para algo. En fin, como conclusión, nuestra asociación ha hecho del derecho a disfrutar del patrimonio uno de los objetivos fundamentales de su actuación, tal y como hemos visto en alguno de los proyectos que les he mostrado. La finalidad última de estas acciones es lograr el disfrute y apreciación de ese patrimonio que es de toda la humanidad por parte de todos y que ese patrimonio tenga al mismo tiempo una función social como integrador, que a través del patrimonio podamos hacer real esa voluntad de integración y de unión entre todos. En nombre del grupo, muchas gracias otra vez y como les invito también a visitar las 15 ciudades, pero como sé que eso es difícil, vayan abriendo boca con
entrando en la página web del grupo y verán lo que se pierden si no nos visitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y en nombre de las entidades sociales también les damos la enhorabuena a Segovia en concreto y al Grupo de Ciudades Patrimonio en general por el gran trabajo de tantos años en pro de la accesibilidad que estáis realizando y lo que es lo mismo en pro de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a abrir un turno de preguntas. Mientras os pensáis lo que queráis preguntar a los ponentes, voy a empezar yo preguntando a los que han venido de fuera de España si qué modelo de turismo socialmente responsable, qué acción o qué proyecto en concreto creen que sería importable por las reproducible aquí, tanto por administraciones españolas como por empresas del sector turístico español. Pori, Maggie. ¿Cuál es la pregunta? La traductora puede repetir la pregunta, por favor. Sí. Un modelo, un ejemplo de accesibilidad. So we think that between Spain and French part of Belgium, but I think in the Flanders region and Brussels is the same, we are similar. Previous, we have a discussion with Tatiana in Germany, and we discussed together that we have the same model of methodology and collaboration between association, professional association in accessibility, and also with the disabled people, and also public institution like minister or foundation. I think it's quite similar between our two countries, but you can complete if I'm wrong. You agree? We are collaborating not so far because we are so similar and we have developed the same models in our country. I think it's a good practice in Spain and in Belgium, so also. Someone else? Marie? Okay. So to share one good practices, I think there is one thing is trainings, and trainings in France, Spain, Belgium. I think the key for the professional is in the trainings. And we had a meeting two weeks ago, and like Emily and other countries here or in Ireland, we can see that the staff training is very, very important to raise awareness, to be in the field, to show them how to practice accessibility, that accessibility is a goal, but it's also a big, big opportunity. And I think staff training is very important, and in all Europe, even if you are in Spain, France, Germany, and so on. So. For me, it's okay. Yeah, I think that moving forward, it's very important that we start pulling all the information together and that it becomes universal in every country. And that's why Enid is trying to lead out with the international certification process so that every country can have its own national process and then that we can go for an international certification. Because by that, everyone likes to travel within country, but we all likes to travel to other countries as well. And Ireland is a big believer, loves going to Spain, and every whole year, Ryanair is shooting into every airport in Spain. So I think it's very important that we have a process
that we can give clear, accurate, quantified information so that you as a traveler, if you're traveling thousands of miles, what you see before you go is what you get when you come to the destination. And I think that's very, very important. And we should work on that together, both public and private, because at the end of the day, that's the two bodies meeting together, collaborating, and to make sure that every person with an impairment or a disability is part of that process as well. Because at the end of the day, if it's a collective movement going forward, that there's no I or us or them, it's us all as a population and as just a person in society. And I think that's the way forward. Sure, sure. You know, we are agree on that. ¿Alguna pregunta del público? Any question? Pues os presento a Juan Antonio Ledesma, la persona que iba a moderar la mesa. Finalmente, como os he contado, ha llegado y quiere hacer alguna pregunta. Como os he dicho, él es periodista desde hace muchos años y es miembro de la Junta Directiva de PREDIF, en concreto del área de comunicación. De acuerdo. Buenos días. Efectivamente, lo primero que quiero hacer es pediros disculpas porque tendría que haber estado moderando la mesa, pero bueno, hemos salido todos ganando con la intervención de Nacho Osorio. Así que, Nacho, muchísimas gracias por cubrirme, pero de verdad me he liado y no encontraba la entrada. Bueno, al margen de eso, sí que me gustaría hacer la pregunta a la inversa de cómo tú la has planteado, en este caso a Tatiana y a Claudia. La cuestión sería la siguiente. El modelo español, desde fuera, ¿qué podemos importar? ¿En qué nos pueden copiar como ejemplo de buenas prácticas fuera de nuestro país? ¿En qué deberían poner el acento otros países y otras entidades que hoy tenemos aquí expertos que las representan? Bueno, pues yo lo que quisiera es animar a otros países a copiarnos el Tour for All, básicamente, pero no a copiarnos, sino a ser socios de nuestra plataforma. ¿En qué sentido? Nosotros ahora hemos extendido, gracias a una colaboración con Accessible Portugal, nuestra herramienta para que con la metodología que llevamos desde el año 2002 trabajando en PREDIF, haciendo el diagnóstico de accesibilidad de los establecimientos turísticos y acompañando a las empresas privadas y a las administraciones públicas a mejorar sus instalaciones y sus servicios, se la apropien y se la lleven como se la llevan Ana García y Sara Duarte a Portugal y otros países que puedan estar interesados, porque lo que queremos con esta herramienta es que otras organizaciones que quieran promover el turismo accesible con este modelo no tengan que hacer el recorrido que nosotros ya hemos hecho durante estos años, sino que se apropien de esta experiencia, se ahorren esa inversión y ese trabajo. Y una cosa que nos ha pasado con Accessible Portugal es que al incorporar Accessible Portugal a nuestro trabajo, hemos mejorado. ¿Por qué? Porque nos permite compartir buenas prácticas y ver cosas que antes desde en el ámbito nacional no veíamos. Entonces, creo que eso es exportable y es lo que queremos hacer, una red de colaboradores que puedan convertirse en expertos usando la plataforma. Bueno, en mi caso, y hablo a medias como representante del grupo y como responsable de la accesibilidad turística, al menos en la ciudad de Segovia. Yo voy a hablar de, creo que nos falta mucho por hacer en avanzar, en crear turismo accesible del turismo activo. Hay cada vez el turismo en naturaleza y el turismo activo son un segmento de mercado turístico en alza. Y son campos, como hablaba un poco al principio, de la dificultad de dar accesibilidad a ciudades medievales, pues en este caso también a veces es muy, muy difícil dar accesibilidad
a cierto tipo de deportes, pero si se quiere, se puede. Yo me llevo de aquí la frase de que la única discapacidad es la actitud. Efectivamente, no hay discapacidad mayor. Voy a contarles un ejemplo que creo que es exportable y es un globo accesible. El globo accesible que personas que están en la sala disfrutaron en su día. Dicho así de entrada, vamos a hacer un globo accesible, pues puede sonar un tanto extraño, ¿no? Porque una vela de globo y una barquilla de globo son productos carísimos, pero si se unen tres administraciones y entre todas están de acuerdo de que vamos a hacer un globo inmenso, absolutamente accesible y que ponga en la vela Segovia y vamos a volarlo por encima de Toledo, de Ávila, de los destinos más cercanos, y vamos a conseguir que personas que nunca pensaron en la posibilidad de subirse a un globo, y no hablo únicamente de personas con discapacidad motórica, yo tengo mucha relación con el piloto y él está absolutamente emocionado de esta experiencia, el piloto de este globo accesible, y cada día cuenta experiencias de niños con parálisis cerebral, de personas invidentes, la sensación de flotar y recibir el aire en la cara. Yo creo que es un buen producto y creo que es importante ir avanzando en este segmento porque tradicionalmente se da por hecho que no se puede y sí que se puede. Y luego después, como copiar de fuera, yo creo que es imprescindible esa, no sé si base de datos, pero esa red que nos permita intercambiar experiencias y estar en contacto. En Castilla decíamos hasta hace muy poco, y estábamos completamente equivocados, que el buen paño en el arca se vende. Claro que no. El paño tiene que salir y airearse, porque si no, vienen las polillas y lo arruinan. Así que esos dos productos, como exportable, avanzar en accesibilidad en turismo activo, y como deseo copiable, esa red de que nos potencie, que nos ayude y que nos interconexione a todos técnicos y políticos que estamos pensando y favoreciendo esta accesibilidad para todos, que como también se ha dicho aquí, a quien beneficia primero es al ciudadano. Al fin y al cabo, turistas somos todos, es decir, un turista no es nada más que un ciudadano que se mueve de sitio. Hagamos ciudades accesibles, inclusivas, y ayudémonos entre todos a conseguir este objetivo. Fran Sardón quería hacer un comentario. Sí, no, al hilo del ejemplo de buena práctica que acaba de poner Claudia de Santos, efectivamente yo compartí con Claudia ese viaje en globo que se hizo en Segovia, y es un ejemplo, efectivamente lo quería subrayar, lo comentaba Claudia, es un ejemplo de cómo las empresas que ofertan actividades turísticas, cuando las hacen accesibles para todas las personas, pues adquieren una cuota de mercado mucho, mucho mayor. Una empresa que gestiona viajes en globo, además Segovia es de las ciudades con mejores condiciones para viajar en globo de todo el mundo, os podéis imaginar las vistas que puede tener un viaje en globo viendo el acueducto de Segovia y otras maravillas de la ciudad de Segovia, pues lógicamente es una actividad atractiva para todo el mundo, pero cuando lo haces accesible para las personas con discapacidad, que normalmente a este tipo de actividades turísticas no tenemos acceso, pues nos genera una atracción, digamos, especial. Con lo cual, pues vamos a ir nosotros, vamos a ir con nuestras familias, vamos a ir con nuestros amigos a disfrutar de una de estas actividades.
y las vamos a poner de ejemplo, con lo cual hoy esa empresa que gestiona estos viajes en globo en Segovia accesibles, pues ha salido reforzada porque estamos hablando de ella, estamos promocionándola sin haber participado directamente en esta actividad y está saliendo beneficiada por el hecho de aplicar criterios de accesibilidad en su oferta. Hay otra pregunta. Bueno, ya le paso yo el micro. Hola, soy Mari Carmen Bravo, vivo aquí en Madrid y hoy termina la Ley de Accesibilidad 1/2013. Quería saber qué va a hacer España para que la Ley de Accesibilidad se cumpla en su totalidad, cuanto antes, porque también en el turismo es necesaria. Entonces, ya no solamente porque Madrid pienso que no es accesible, pese a todo lo que podáis pensar, yo me muevo bastante en transporte público y deja mucho que desear. Entonces, el turismo también es conveniente para todos. Quería saber qué pensáis hacer cuanto antes, que termina hoy. Gracias. Yo te voy a ceder la palabra, Nacho. ¿A quién? ¿A quién? A ti. Pero yo no represento a España, ni muchísimo menos. Podría representar de alguna forma en temas de accesibilidad a PREDIF. Y sí que pues desde PREDIF estamos muy, muy tristes, por decirlo de alguna forma, porque nos hemos levantado esta mañana y las barreras seguían ahí. Creíamos que a lo mejor una especie de Noche de Reyes iba a venir y que nos las iba a quitar y que íbamos a salir a la calle y no iban a estar los escalones y no iba a haber obstáculos en las aceras, iba a haber pavimentos de encaminamiento, íbamos a llegar a las administraciones locales, iba a haber un servicio de interpretación de lengua de signos o acudir a la página web y que fuera accesible, que tuviera información en lectura fácil. Bueno, pues todo eso no ha pasado. Los Reyes nos han traído carbón esta noche y desde PREDIF sí que vamos a empezar un combate, una sensibilización primero y un combate, una denuncia continua, un alentar a los usuarios como usted a que vaya a los registros de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de los ministerios, a que acudan a los juzgados, al defensor del pueblo, a la fiscalía, ¿vale? Y es todo lo que podemos hacer desde las entidades sociales, pero desde luego que vamos a ser combativos. Yo no le puedo decir otra cosa. Le puedo completar lo que está diciendo nuestro compañero Nacho, en este caso en representación del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al que también pertenezco. Efectivamente, durante todo este año hemos estado haciendo una campaña de denuncia pública por la falta de accesibilidad global, accesibilidad entendida en todos los sentidos, como aquí bien comprenden ustedes, no estamos hablando solamente de salvar una escalera, sino accesibilidad para todos. Y desde el propio CERMI sí que les anuncio que, además lo hicimos público ayer con motivo en nuestro manifiesto, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que la discapacidad organizada, el movimiento asociativo de la discapacidad, que es lo que representa el CERMI en toda España, va a ser muy beligerante, ya lo está siendo desde hace tiempo, pero a partir de ahora, una vez que los plazos legales se han cumplido y efectivamente, como dice Nacho, nos hemos despertado y las barreras siguen ahí, pues pondremos todo lo que esté de nuestra parte para acudir a la justicia y a las entidades y a los órganos públicos que sean menester para denunciar, al fin y al cabo, el cumplimiento de la ley. Estamos hablando, además de que los plazos se demoraron bastante, hemos tenido mucho tiempo. La Ley General de la Discapacidad hablaba del 2013. La moratoria para dar plazo a que todo el mundo adaptara sus órganos, sus entidades, sus calles, en fin, a lo que establece la ley, se prorrogó, como saben ustedes, hasta precisamente hoy. Estamos ya en diciembre del 2017. Entonces, resumiendo, vamos a ser muy beligerantes, toda la discapacidad organizada, y a través de la propia página web del CERMI tienen ustedes la posibilidad de aquellas barreras, de aquellas dificultades, de aquellos obstáculos que encuentren, que nos los hagan llegar, porque los estamos recogiendo todo
y estamos emprendiendo las acciones legales y las vamos a seguir continuando para tratar de defender los derechos de todas las personas con discapacidad. Y el de la accesibilidad, sin lugar a dudas, es un derecho pleno. Sí. Buenas tardes. A ver, yo más que una pregunta, lo que quiero hacer es un poco una sugerencia. Creo que la accesibilidad, al final, se trata de dos vertientes. Obra civil, rampas, tal, y tecnología. Quien va a ejecutar esa obra civil y va a mejorar esa tecnología, sobre todo la obra civil, van a ser los arquitectos. Cuando se hace un edificio nuevo, es un arquitecto el que lo diseña. Es un arquitecto el que diseña el cuarto de baño. Es un arquitecto el que diseña cómo va a ir el ascensor. Y luego va a haber la empresa ejecutora, empresa de construcción, que va a hacer eso. Creo que todas las organizaciones que estáis hoy aquí, que ya de entrada me parece que sois demasiados, si Europa, todos los países se han juntado y han hecho Europa, pues estaría bien que un día vosotros os reunierais todos, hicierais y os juntarais, elimináis alguna. Yo creo que soy demasiado, pero bueno, al margen de eso. Donde está el quid de la cuestión, desde mi punto de vista, para que esto realmente avance, es que ustedes vayan a las universidades y revisen bien cuál es la formación que esos arquitectos están obteniendo. Porque esos arquitectos son los que van a diseñar los nuevos edificios, los que van a liderar la restauración, los que van a liderar, los que van a tener que diseñar eso cuando llega un restaurante, un señor, y le digan: usted tiene que hacer accesible su restaurante. ¿Quién lo va a diseñar? Un arquitecto. Y va a ser una empresa de construcción la que va a ir allí, va a ser un albañil el que va a saber dónde tiene que poner la taza del váter y cómo tiene que ser la barra, o cómo se tiene que diseñar un ascensor para que un invidente sepa la teclita que tiene que tocar. Entonces, yo creo que es ahí, en esa forma, o sea, a esas personas a las que realmente hay que formar, hay que revisar cuando un arquitecto termina la carrera, si realmente sabe cómo hacer una rampa accesible y, sobre todo, y más importante de cómo hacerla, sino por qué tiene que ser. ¿Por qué los elementos que hacen a un edificio o a un espacio libre accesible, por qué tienen que ser así? Porque en base a la experiencia personal, yo cuando hablo con un restaurador, con un señor del hotel que tiene mal hecho el cuarto de baño o la habitación, etcétera, etcétera, todo está mal hecho no porque no quiera hacerlo bien, sino porque realmente no sabe cómo hay que hacerlo. No sabe cómo un cuarto de baño tiene que ser accesible. Y es que lo triste es que un arquitecto tampoco lo sabe. No sale con la formación adecuada para saber cómo tiene que hacer una accesible eso. Entonces, si ustedes no van a esa raíz, esto va a seguir. Y luego, la última, y esta me parece también importantísima, quizá más importante que la anterior, y la anterior ya es importante, es que cualquier edificio, cualquier restaurante, hotel, esas rutas que decía la señora antes, rutas verdes, etcétera, 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 todas ellas, hay una persona de la administración pública que ha dado permiso para que ese edificio se abra al público. Y para que ese permiso se haya dado, ese señor que firma, me imagino, o debería también tener la formación adecuada para saber si ese restaurante realmente es accesible o no es accesible. Si realmente, digo, un restaurante como este edificio en el que estamos, como cualquier espacio libre, vía verde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esas personas de la administración pública, de todas, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno nacional, etcétera, 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 las personas responsables de eso, ahí, CERMI, ahí es donde ustedes deben ser
beligerantes, con esas personas, porque esas son las máximas responsables, son las que firman y dicen, usted puede abrir o usted no puede abrir. Creo que ahí es donde está, no es en el restaurador o en el dueño del hotel, sino en la persona que le ha dado el permiso para abrir. Porque, con esto ya concluyo, si una persona abre un restaurante, pues probablemente el señor que abra el restaurante sea un buen restaurador, sea un buen cocinero, etcétera, etcétera, pero probablemente no tenga que saber que una rampa para poder subir tiene que tener un 8%, no tiene que poner un 30%. Y yo he llamado por teléfono a algún hotel. ¿Su hotel es accesible? Sí, sí, tiene rampa. Llego al hotel y resulta que la rampa tiene un... No del 12, no, del 30. Y para él estaba totalmente seguro que su restaurante era accesible, porque no lo sabía. Porque en realidad no tiene por qué saberlo. Quien lo tiene que saber, quien sí tiene por qué saberlo, es el señor que le ha dado la autorización para abrir el hotel. Entonces, ahí, de verdad, yo... Es mi humilde opinión, desde luego... Creo que ahí es donde tenéis que ser beligerantes. A esas personas, presionarlas e ir a las universidades a saber y a cerciorarse de cuál es, cómo termina cuando un arquitecto termina su carrera, si tiene la formación adecuada o no la tiene. Sí, yo simplemente estamos ya un poco fuera de tiempo, en un minuto, pero por contestarte y por alusiones, casi. No faltándote razón en el aspecto de generar más conocimiento en materia de accesibilidad por parte de los arquitectos, he de decir que los de Predi sí saben de accesibilidad, los nuestros arquitectos, lógicamente, y que Prediv y muchas entidades, no solo Prediv, tienen a disposición tanto de administraciones públicas como de usuarios privados un servicio de asesoramiento sobre accesibilidad. Sí, bueno, lo tenemos. Quiero decir, otra cosa es que hay administraciones que sí nos solicitan ese asesoramiento y otras no. Estamos en el nivel también de diseñar planes estratégicos de turismo. Quiero decir, Prediv ha diseñado el plan estratégico de turismo, por ejemplo, pues de la comunidad de Galicia, de Castilla y León, de Valencia, de la ciudad de Barcelona. Y en el caso de Madrid, pues hemos trabajado también muy estrechamente con el Ayuntamiento y Comunidad en elaborar rutas turísticas accesibles para todas las personas. Y también, insisto, no te falta razón en cuanto a que hay que ser más estar más pendientes de las personas, de los profesionales que dan de permiso la apertura de ciertos espacios que a lo mejor no cumplen los criterios de accesibilidad, pero somos entidades sociales, no podemos llegar a todos, ya quisiéramos. Donde sí llegamos y donde cuentan con nosotros, pues esos espacios, cuando abren, su nivel de accesibilidad es mucho mejor que cuando no cuentan con nosotros. E insisto, aquí no solo estoy hablando de Predi, sino de casi todas las entidades sociales. Y en cuanto a si somos muchos, pues efectivamente la discapacidad es lo que tiene, es que somos muchos, muy diversos, muy heterogéneos, y entidades como CERMI que ya existen y que aglutinan a todo el sector de la discapacidad, pues intentan precisamente que los aspectos comunes, los intereses comunes de todas las personas con discapacidad se gestionen a través de CERMI. Yo creo que el modelo CERMI es un modelo ejemplar en todo el mundo de lo que es la organización de las personas con discapacidad, y ahí lógicamente tenemos que caber todos porque somos muchos y somos muy, muy diversos. Bueno, pues respecto a la formación, yo solo quiero decirte que en España en concreto la Fundación 11 trabaja con la red de universidades públicas de España y han hecho recientemente, con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad, el programa de formación de diseño para todos para distintas carreras que hay en las universidades, entre ellas arquitectura, turismo, es la última que se ha hecho, trabajo social, periodismo, bueno, distintas. Esto es una cosa muy reciente, pero creo que es una cosa positiva. Tal vez los profesionales actuales hemos carecido
de esa formación en el ámbito universitario, pero creo que las futuras generaciones, gracias a esta colaboración entre la Fundación ONCE, la Administración Pública a través del Real Patronato y las universidades, pues va a haber un cambio. Y creo que va a ser positivo, no va a ser a corto plazo, desde luego, pero al menos se está trabajando en ello, para que lo sepas. Muchas gracias. Pues ya nos da la hora. Siento que haya salido este mensaje negativo, pero está claro que tenía que salir y va a salir. No, es una realidad y no la podíamos obviar, y menos la podíamos obviar desde las entidades sociales representativas de la discapacidad. Para ir con otro mensaje a la comida, bueno, os damos las gracias por estar aquí. Y os damos las gracias sobre todo por ayudar en la construcción de un mundo en el que las personas con discapacidad seguro que van a poder disfrutar de sus derechos fundamentales, de su igualdad de oportunidades y de la autonomía personal. Muchas gracias a ustedes, un aplauso para ustedes.